Amigos y amigas, un placer saludarlos como cada domingo en esta mañana, siempre con la alegría de llegar a sus hogares y darles los buenos días. Así es, Ale. Buenos días es con toda la actitud, lleno de buenos deseos, de esa alegría que contagia y que queremos que se contagie en todos los hogares de Durango. Hoy nos encontramos aquí en el Museo Guillermo Ceniceros. Les hacemos una cordial invitación a que vengan y conozcan las exposiciones que aquí continuamente se están presentando. Pues vayamos a Rostro Social, viendo esa parte importante del derecho de expresión, las protestas más significativas. Adelante con nuestra sección. Es indudable que a lo largo de la historia de nuestra sociedad ha habido muchas injusticias, actos y decisiones que no han sido de la satisfacción general, pero que la ciudadanía solo ha tenido un elemento para manifestar su contrariedad: las protestas públicas. Desde hace muchos años, diferentes sectores de la sociedad se han manifestado por aquello que no están de acuerdo. Quizá la primera protesta más conocida a nivel mundial es la de los mártires de Chicago, quienes protestaron del 1 de mayo al 4 del mismo mes de 1886, exigiendo jornadas laborales de 8 horas. Aquellos 20.000 trabajadores fueron reprimidos por 180 policías, con funestas consecuencias. La huelga de Cananea, Sonora, en 1906, que a pesar de ser pacífica y encabezada por 2.000 mineros, terminó en represión: 22 heridos, 23 muertos y 50 detenidos. Un año después, en 1907, la comunidad de Río Blanco, Veracruz, vio cómo los empleados de las fábricas textileras también exigían mejoras laborales. El resultado también terminó en sangre: entre 400 y 800 personas muertas. Nunca se supo el dato real. Desde luego que a nivel mundial son reconocidas las protestas de Mahatma Gandhi, quien sostenía que con ahimsa, amor y satya, verdad, una persona podía poner el mundo a sus pies. Y claro que las famosas protestas pacíficas y la práctica de la no violencia llevaron a la India a su independencia. Después de las barbaries que se observaron al término de la Segunda Guerra Mundial, la naciente Organización de Naciones Unidas redacta la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos, conformada por 30 artículos. Precisamente el vigésimo proclama: toda persona tiene derecho a la libertad de manifestarse pacíficamente. No podemos olvidar aquellas protestas en la Plaza de Tiananmen en 1989 en Pekín, donde un joven estudiante, solo con sus brazos abiertos, fue capaz de detener una columna de tanques de guerra que se dirigían a reprimir a otros estudiantes. Y es que muchas de las protestas y marchas son convocadas y organizadas por estudiantes. No olvidemos el movimiento de 1968 en México, junto al de París y Praga. Justo el año pasado saltaron a la historia nuevos manifestantes por todo el mundo, los conocidos como indignados. Aparecieron para el mes de mayo, y su consigna era en un inicio promover una democracia mucho más participativa, sin necesidad de partidos políticos. La característica de los indignados es que no pertenecen a organizaciones, sindicatos ni agrupaciones políticas. En algunos países las protestas laborales son produciendo más artículos en las fábricas. Así obligan a vender más barata la producción y los dueños pierden. En otros, como el nuestro, es más fácil dejar caer los brazos para manifestarse. Cuestión cultural. La libertad de expresión y de manifestación debe de tener límites morales, realizar y planear manifestaciones siempre respetando a la libertad de los demás.